Hablar de las tribunas colmadas para ver un juego de boli es algo redundante en estos juegos de la amistad. Al acercarse el final de los mismos, una sensación de nostalgia cobija a todos los presentes. Ha sido imposible fijarse en un solo partido, esto debido a dos razones. La primera, se realizaron simultáneamente, y la segunda, la calidad de los encuentros no permitió que pudiéramos concentrarnos en uno solo. Esta vez, Cali y Bogotá nos deleitaron con su gran capacidad y espíritu deportivo. A cual más entregado, veíamos a 12 deportistas luchando cada balón. 12 historias que se unían en una sola buscando un final, tratando de encontrar un epílogo ese relato de lucha. Las voces de los asistentes se entremezclaban con las de los entrenadores. Los tambores ponían el ritmo para que esos bailarines de la cancha nos entregaran su versión del cisne negro. No se trata de la victoria o la derrota. La rivalidad al defender los colores, cada ciudad está ahí. Pero a la final, la amistad prevalece como una palmera después de una tormenta. El boli nos ha dado la mejor de las lecciones.